vamos a recibir al señor Alexander Medina, CEO de Digital Business Group, quien dará una breve bienvenida a esta gira TechDream. Los dejo con Alexander. Saludos, señores. ¿Cómo están? Alexander Medina, para los que no nos conocen, represento una empresa que se llama Digital Business Group. Nosotros estamos basados ahí en Los Prados, a su orden. Somos partner del equipo de Huawei Cloud. Definitivamente aquí un comercial me hizo el día el prom del slang argentino y dominicano. Si hubiese tenido eso hace 15 años cuando llegué aquí al país, hubiese aprendido muchísimo más rápido el dominicanismo y todas las cosas de acá. Pero nada, nosotros hoy en día, de hecho, dentro del perfil del portafolio de Digital, nosotros, el que va a presentar igual es Rafa, tenemos unas soluciones de software y de servicios gestionados. Y hablando un poco, complementando un chingo con el tema de ChatGPT, de hecho, dentro de la estructura de soporte nuestra, nosotros hicimos una integración para que a través de ChatGPT el cliente pueda responder o hacer preguntas de un ERP que nosotros vendemos que se llama DU y poder abrir casos en la mesa de ayuda, etc. Entonces, para que tengan una idea de todas las cosas que se pueden hacer con esta herramienta y llevarlo hasta customizarlo y que no se, que la herramienta no pueda responder otras cosas que no sea lo que se supone que tiene que responder. Así que imagínense. Pero nada, dándole la introducción a Rafa, que se está preparando para allá. Para los que no saben, Huawei tiene una vertical completa de servicios en la nube, ¿okay? Se llama Huawei Cloud. Tiene más de 300 servicios y justamente eso es lo que va a presentar Rafa el día de hoy. Para que los puedan conocer, para que puedan entender un poco dónde está basado. Uno de los factores diferenciadores de esta nube versus otras nubes es que está basado en Latinoamérica. Si saben un poco de nube, saben que muchas veces el problema con los temas de nube siempre va a ser la latencia, de que el hardware no va a ser lo mismo si el data center va a estar basado en China, que no es el caso, les adelanto, o si está basado en Estados Unidos, está basado acá en Dominicana. Yo trabajé en una empresa, casi 6 años, una empresa de temas de cloud, así que conozco bastante bien cómo se debe trabajar estos dos ambientes para hacer disaster recovery, backup as a service y todo esto. Entonces, nada, le voy a dar la entrada aquí a Rafa para que les haga la explicación de Huawei Cloud, señor. Denle un aplauso. ¿Ya sí? Ok. Muy buenos días. Tal como dice Alex, mi nombre es Rafael Vargas, vengo de Huawei. Para muchos un producto ultra conocido en otros ámbitos. Si comenzamos a hablar de la tecnología, tenemos usándolo muchos años en República Dominicana en otros aspectos. Por ejemplo, en antenas celulares, todo el que ha estado hablando por celular desde que la tecnología 3G llegó al país, lo está haciendo a través de nosotros. Pero Huawei como compañía ha ido expandiéndose. Y recientemente, entre comillas, lo que pasa es que en tecnología los años pudieran ser muchos si lo vemos en cuanto a velocidad, hemos abierto una vertical de nube que empezó en Asia y se ha ido expandiendo por todo el mundo. Y es, de eso es que le vengo a hablar un poquito ahora. Tenía una presentación anterior que hablaba un poquito de la compañía como tal, pero vamos a hablar un poco de la seguridad en cloud. Luego le hablaré un poquito de Huawei, de qué somos, o realmente pudiera simplemente extenderlo ahora. Huawei es, dentro de los competidores de cloud, el más nuevo en el mercado. Ustedes conocen todos los demás competidores. Nosotros venimos desde un mercado que se desarrolló y es bien maduro en Asia, y que ahora está tratando de ser el competidor a tener en cuenta dentro de Latinoamérica. Lo primero que somos es el competidor con más data centers en países latinoamericanos. Que eso realmente llama la atención debido a que, siendo nuevos, hemos enfocado todo nuestro esfuerzo a tener infraestructura en países latinos. Tenemos también otra ventaja competitiva en ese aspecto es que, por ejemplo, nosotros sí podemos ofrecer, no solamente en Centroamérica y Suramérica, sino en Dominicana,
soporte con arquitectos e ingenieros locales. Ustedes, a través de un partner, a través de Alex, por ejemplo, se acercan a Huawei y van a tener un equipo de arquitectos locales que les van a dar soporte en español para el desarrollo de cualquier proyecto que necesiten orientado a cloud. Eso nos posiciona a nosotros como el único proveedor de nube que va a estar directamente de la mano con ustedes desde el principio hasta el final, en todo su journey to the cloud, en todo su camino hacia la nube, nosotros vamos a estar acompañándolos. Otra ventaja que tiene Huawei es que, aunque no se conoce mucho de ellos, en seguridad tenemos más de 120 certificaciones a nivel de servicios y de data center, lo cual nos posiciona como el data center o el servicio público de cloud más seguro que hay en el mundo. No hay ningún servicio de cloud que tenga tantas certificaciones de seguridad comprobadas y que podamos descargar y ver que exactamente, por ejemplo, menciono algunas, ISO 27001, ISO 27701, 718, 719, CTI, etcétera, que podamos nosotros tener la comprobación de que sí están ahí y que podemos a ustedes ofrecerles ese tipo de servicios. Aparte de eso, tenemos también servicios que son innovadores, por lo menos en este lado del mundo, porque estamos acostumbrados a tecnologías muy tradicionales. Tenemos, al igual que todos los proveedores de cloud, infraestructura como servicio, plataforma, software como servicio, y dentro de esas áreas agregamos servicios que normalmente se desarrollan en otra cultura, pero que son muy bien adaptables a nuestras realidades del día a día. Hay cosas que luego vamos a ver un poquitito de eso al final para no ir muy técnico, pero que podrán ir viendo cómo vamos nosotros agregándoles valor con innovación que ya viene dentro del cloud, que ni siquiera, bueno, muchas veces ni siquiera ustedes la están pensando, pero van a tener algo que les agregue valor inmediatamente dentro del cloud. Voy a hablar un poquito ahora de la seguridad, que era el segundo tema del que quería hablar. Vamos a hablar un poco de seguridad dentro de cloud, no necesariamente dentro de Huawei. Normalmente tenemos, como todos saben, data centers tradicionales. Todo el que ya ha trabajado con cloud o tiene en mente un roadmap para ir a cloud sabe de qué estoy hablando. Tenemos que nuestros data centers son primero estáticos, obviamente están diseñados para una capacidad que no podemos quedar ni muy pequeños ni muy grandes por razones económicas y por razones de operatividad. Tenemos un enfoque de seguridad basada en perímetro, porque obviamente lo que hacemos es que decimos, bueno, defiendo mi perímetro, siempre se me queda que el usuario final también es un problema dentro de mis aspectos de seguridad, pero defiendo el perímetro contra mis ataques externos. Tengo, por ejemplo, un pool de recursos fijos. Mi pool de recursos fijos, ¿qué hace? Que yo diga, mira, tengo un presupuesto para comprar X cantidad de hierro, de metal, con eso puedo crecer hasta cierto punto. Si me sobredimensiono, voy a estar gastando dinero en tecnología que se deprecia bastante rápido, por lo cual el financiero me va a querer ahorcar, pero voy a tener un pool de recursos bien analizado y en el mejor de los casos optimizado para mi crecimiento, que tal que, como hablamos en la conferencia anterior, es bien difícil predecir el futuro porque hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero este es lo que tengo y de ahí no puedo salir. Si necesito más hardware, obviamente tengo que hacer una requisición nueva, si me salgo de presupuesto, ir a finanzas, convencerlos de que se necesita. Si no lo tengo, bueno, pues se quedó para el año que viene. Y luego aquí viene la parte de seguridad, donde me enfoco obviamente en que tengo un perímetro, hago un stack de equipos de seguridad, pongo todos mis firewalls ahí, tengo que tener una administración de esos equipos, tengo un administrador de seguridad que para facilitarse la vida copia las imágenes a su computadora para que cuando algo pase sea mucho más rápido, sin importar el impacto que eso pueda tener, porque como es una administración compleja, en el mejor de los casos hablamos de decenas de equipos, en algunas instituciones pueden ser centenas de equipos, pues lo que ellos buscan como personas es facilitarse un poquito la vida para que esta administración sea más transparente para todas las demás áreas de la empresa o de la institución. Cuando vamos a cloud, independientemente del cloud, tenemos otro enfoque. Lo primero es que ya tenemos una red en internet personal, un personal area network orientado a internet para cada uno de nosotros. Ya como mencionábamos en la conferencia anterior, guardamos información personal de nuestra salud a través de dispositivos
personales como el celular, como el reloj. Podemos tener un hogar inteligente donde tenemos, qué sé yo, un SmartThings o algo parecido para poder automatizar todo lo que está en la casa. Podemos tener aplicaciones independientes, tanto en el celular como en un NAS en su casa, etcétera. Tenemos aplicaciones financieras para las empresas. Tenemos aplicaciones de manufactura, de transportación, logística, etcétera, que son obviamente el core de nuestros negocios y por lo que debemos trabajar. Y este tipo de aplicaciones lo que queremos es que sean robustas, de escalamiento fácil, que tengamos una infraestructura que sea definida por el aplicativo y no viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de yo tener servidores que me soporten cierta cantidad de aplicaciones, tener una aplicación y el hardware que sea necesario, pues poderlo tener cuando lo vaya a necesitar. Un ejemplo clásico que pongo muy a menudo es el caso de la Junta Central Electoral. Al site de la Junta deben entrar 6 personas por día normalmente, excepto cuando hay elecciones cada 4 años. Ellos no pudieran adquirir hardware solamente para las elecciones porque el costo del uso de un día de hardware va a ser estratosférico, incluso hasta rentado. La ventaja de la flexibilidad del hardware, del cloud, es que podemos planificar este crecimiento y hacerlo lo más elástico posible para que al momento de que tenga un uso como el que pudiera tener en algún punto en específico, en este caso es extremo, pues mi tecnología pueda crecer hasta donde la necesite y cuando no la esté usando, decrecer para yo controlar internamente mis costos. Así igual, en vez de tener mi pool aquí, yo pudiera tener múltiples clouds. Yo pudiera tener un cloud para mi core system, un cloud para disaster recovery, pudiera irme más allá y tener otro cloud diferente para mi backup, para no tener todos los huevos en una misma canasta, y voy tratando de, aunque ahí sí genero un poco de complejidad, asegurarme de tener un uptime dependiendo de la disponibilidad de cada cloud, que ya hoy en día es más que la de cualquier data center que nosotros mismos podamos tener. Y obviamente vamos a tener soluciones de seguridad que primero son orientadas a cloud. Al ser orientadas a cloud son un poco más específicas y no es que tenga una solución para cualquier cosa. Y utilizando inteligencia artificial puedo hacerlo mucho más sencillo de usar. Entonces, debido a que vamos creciendo tan rápido con el cloud, todos los países van teniendo que adoptar medidas. Anteriormente nuestro principal problema era el robo de identidad personal, pero ya no, ya el cloud tiene muchas implicaciones que si no tomamos medidas de seguridad van a afectar negativamente las empresas tanto a nivel de imagen, a nivel económico y a nivel de la vida de sus empleados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Europa, el GDPR se encarga de ver qué se hace con la información que yo le provee a una empresa. ¿Por qué? Porque pudiera ser que cualquier persona malintencionada que trabaje dentro de esas empresas pueda sacar información mía para, de nuevo, hacerme daño, suplantar mi identidad, quizás generar un fraude a través de un tercero, tratando de que no sea rastreado. Y por eso hay multas tan estrictas y tan altas por el mal uso de la información. Huawei es parte de estos boards que toman decisiones a nivel de la GDPR en Europa, lo cual dice que para ser parte del board tenemos que estar a nivel interno 100% en compliance de todo lo que estamos proponiendo. Si se fijan, dentro de las cosas que se están tomando en cuenta ahora a nivel de amenazas que pueden venir con todo el manejo del cloud, en estas tres verticales de gobierno tenemos básicamente lo mismo. Información confidencial que puede ser extraída, que haya algún problema con algún sistema, que la reputación del gobierno debido a que la información que yo estoy poniendo en él, que es de los ciudadanos, no, esa reputación se vea muy afectada porque estamos poniendo en peligro la información que le estamos proponiendo al gobierno y que hayan servicios de gobierno interrumpidos, como hemos visto cientos de veces, que hay cierta página de tal institución que está abajo, que cierto hacker puso un mensaje con un ransomware con información confidencial, ya sea de datos de salud o de datos generales de los usuarios de cierta institución, etc. A nivel de las empresas, que si, bueno, se ve mucho esto de las empresas como Huawei que invierten tanto en investigación y desarrollo, para que tengan una idea, el 55% del presupuesto de Huawei se va en investigación y desarrollo en todas sus verticales.
compañías como esta que tengan cualquier brecha de seguridad en su equipo de investigación y desarrollo es catastrófico. Porque obviamente lo que estamos tratando aquí son con secretos financieros, secretos de desarrollo de productos, de desarrollo de tecnologías y de patentes que obviamente van a afectar a la empresa en un futuro. Igual, información de los empleados, que se interrumpan los negocios y a nivel personal, bueno, ya lo habíamos mencionado, que nuestra data se pierda, que tengamos daño a nuestra reputación, que tengamos protección de identidad, etcétera. Como les mencioné, todos los países están ahora mismo trabajando en leyes para controlar lo que se hace con esto. Aquí mencioné GDPR, pero tenemos que en Estados Unidos hay cerca de 5 o 6 instituciones que van creando lo que ellos llaman acts. Por ejemplo, hay uno que es el de California, el PIPA, el HIPPA, el de control de la pornografía infantil, y hay uno que sus siglas son cloud, que es, este tiene más que ver con el uso de la información que yo le provee a la empresa en otros países. Porque una multinacional puede obtener mi información en un país X, pero al ser multinacional, esa información está en todas partes, pero yo debo tener control de la información que le voy proveyendo. Y en esto es que nos estamos nosotros enfocando cuando pensamos en seguridad, no solamente en la seguridad perimetral de los equipos, sino de la información de ustedes, que es la información que normalmente vamos a captar en los sistemas, para que no sea divulgada en ninguna otra parte. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo? Bueno, una protección de múltiples capas que va desde el control físico. Nosotros somos a nivel de data centers SOC 1, SOC 2 y SOC 3, a nivel de acceso físico, a los que saben a lo que me refiero, para lo que implica que a nivel físico estamos cubiertos. Luego tenemos todo tipo de controles como autenticación, protección de la red, protección de aplicaciones, etcétera, para que todo el que use nuestra nube esté completamente seguro de qué estamos ofreciendo en cada capa de su aplicativo o de sus o de su infraestructura, de la infraestructura que pueda poner en nuestra nube. Por ejemplo, tenemos que aparte de lo tradicional con LDAP que podemos hacer a nivel de servidores, ya sea Windows o Linux, Active Directory, etcétera, tenemos también otro nivel de un IAM interno para el acceso a todo lo que estamos ofreciendo. Obviamente, con un manejo de certificados que pueden ser almacenados donde usted decida. De ahí vamos a la protección de la red. Igual, tenemos firewalls, tenemos web application firewalls, cloud firewalls para los servidores, etcétera. Luego tenemos Zero Trust Access, o sea, nos enfocamos en un esquema de Zero Trust para el acceso a todos los recursos que usted vaya a tener en la nube, protección de su red, gobernanza, etc. Este es el enfoque que normalmente vamos dándole a la seguridad dentro de la nube. No sé cómo estoy de tiempo, perdón. Cuando les hablaba de certificaciones, aunque aquí se ven muchas y algunas no se pueden ni siquiera leer, en total son más de 120 certificaciones en todas las áreas de seguridad posible. Aquí vemos cosas como ITSS, ya les hablé de ISO, todas de ISO, somos certificado HIPAA para temas de salud, somos PCI, DJCP, tenemos certificaciones regionales y locales, por ejemplo, en Argentina, en Japón, en China, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Tenemos certificaciones que cumplen con todo lo que se requiere a nivel de seguridad, tanto física, tanto de la data, tanto de acceso. Y algunas certificaciones que son estándar, como la 27001, que les proveen a ustedes la seguridad necesaria para confiar en una nube que quizás dicen, bueno, no la conozco, pero sí estoy confiado de que están teniendo las mejores prácticas para trabajar. Aquí vemos un ejemplo sencillo de, por ejemplo, una prevención de ransomware. ¿Cómo lo vamos haciendo? O sea, tenemos nuestro, antes de que el evento ocurra, tenemos nuestro OWASP detection, tenemos vulnerabilidades de día cero, reglas de seguridad que son personalizables y un análisis inteligente del código. Obviamente,
tenemos herramientas de inteligencia artificial que analizan el código, reportan vulnerabilidades, le dicen de este código que usted tiene, qué debe mejorar en cuanto a seguridad para que sea más seguro. Luego tenemos en base a un baseline que ya está definido, hacemos un chequeo de lo que está ocurriendo para saber cuál es el estatus de lo que está pasando actualmente. Tenemos escaneo de virus, tenemos escaneo del mismo ransomware, tenemos una bóveda, un vault, donde esa información va llegando para que luego nos sirva para prevención. También tenemos, obviamente, prevención de ransomware, que es el ejemplo que estoy poniendo. Y por último, ya vamos a qué otras herramientas tenemos, como un backup en cloud, herramientas de storage, de encriptación, de alta disponibilidad, de disaster recovery, que me van a ayudar ya cuando un evento sí ocurre a poder recuperarme y estar trabajando inmediatamente. Tenemos diferentes tipos de soluciones y la idea con esto es poderles presentar un poquito de cómo nosotros trabajamos. Por último, no quiero ser muy, muy técnico, pero viendo así a grosso modo algunas de las cosas que podemos cumplir, tenemos, por ejemplo, dentro del ciclo de vida de la protección de seguridad, servicios de seguridad de base de datos, de encripción de datos, de bastion host, de security awareness, de seguridad a nivel de host, o sea, a nivel de servidor, etcétera. Podemos tener todo el tipo de compliance, tanto a nivel global, de best practices, a nivel de protección. Podemos tener operaciones centralizadas de visualización de lo que está ocurriendo. Tenemos una herramienta que se llama CloudEye que se conecta con todos nuestros servicios y en un solo dashboard usted puede estar tener una visión general de qué está pasando a nivel de seguridad con cada una de las características de cloud que pueda tener corriendo en ese momento. Tenemos una respuesta global, tal como les dije al principio, tenemos aparte de un soporte local que en caso de que algo ocurra podemos nosotros ayudarlos directamente sin tener ni siquiera que abrir un ticket, una simple llamada y tiene un equipo local que los va a estar asistiendo. Y tenemos también lo que llamamos in-depth defense, que es lo que le dije, un análisis de todo lo que ha ocurrido en N cantidad de circunstancias parecidas que nos ayudan a tomar acciones proactivas para que este tipo de cosas se vean minimizadas. Obviamente la seguridad no es un punto ni es un estado, no es que yo configure todo esto y estoy seguro, la seguridad siempre va a ser un proceso, pero la idea es que este proceso vaya acompañado de nosotros y que podamos verlo desde principio a fin con las mejores prácticas e ir mejorando y durante el camino ajustando todo lo que sea necesario, porque vendrán tipos de ataques nuevos, vulnerabilidades nuevas, vendrán equipos y sistemas operativos que necesitarán parches nuevos porque se detectaron nuevas cosas, y lo que haremos es irlos acompañando de principio a fin en todo este tipo de actividades para que al final tengan una nube realmente segura. Hasta aquí mi presentación en sentido general a nivel de seguridad. Quería así presentarles, no sé si me ayudan con la otra presentación, para presentarles un videíto acerca de nosotros para que lo tengan como cierre de la presentación. Déjenme ver si me da un momentito. Aquí. A medida en que las organizaciones evolucionan y se transforman a la cuarta revolución digital, la tecnología de cloud se convierte en una opción necesaria para la transformación digital de las empresas. La tecnología de cloud ha estado atendiendo las necesidades de las empresas. De hecho, ellas han jugado el papel principal en la cloudificación. Para el año 2025, se espera que todas las compañías utilicen tecnologías de cloud y que más del 85% de las aplicaciones empresariales se implementen en cloud. Como un proveedor líder de soluciones de TIC en el mundo,
Huawei ofrece un servicio experto de cómputo en cloud, servidores, almacenamiento y red. Los años de experiencia y conocimiento se combinan en Huawei Cloud, una plataforma comprometida con brindar confiabilidad, apertura y servicios globales. Huawei Cloud respeta y resguarda los activos de datos de los clientes. Ofrece soluciones full stack de seguridad en cloud, con garantía a nivel de chip, y ha sido certificada por diversas autoridades. Huawei Cloud apoya los principales ecosistemas de código abierto. La cloud pública y cloud privada utilizan una estructura unificada que permite producir genuinas clouds híbridas que protegen las inversiones de los clientes. Huawei brinda soporte a más de 170 países y regiones. Nuestros equipos proveen soluciones completas de servicios cloud, desde consultoría, diseño y verificación hasta implementación y operación. Huawei construye un ecosistema de cloud abierto y colaborativo que proporciona la base para el futuro de las TIC e impulsa la evolución de la industria y mejora social continua. Al contar con socios globales, Huawei garantiza la migración de las empresas a cloud. Huawei, que siempre pone a los clientes en primer lugar y se enfoca en la infraestructura de las TIC, proporciona servicios innovadores en cloud, full stack, híbrida y local. Construyamos juntos un futuro brillante en Latinoamérica para Latinoamérica. Nada, señores, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Cualquier inquietud que tengan, quedamos a la orden junto con Alex aquí de Digital.